Pues bienvenidos a Casa de Restauración 2 Mejor que Uno con Alfonso y Belén Bernal. Es un placer tenerles aquí con nosotros en esta Navidad, año 2023. Ha sido un año extraordinario para Casa de Restauración 2 Mejor que Uno, y nosotros tenemos el honor y el privilegio de poder ser testigos de este testimonio que ustedes van a escuchar, porque pudimos ir a su casa, pudimos conocer a este varón de Dios, pudimos amarlo, abrazarlo. Ustedes ya conocen cómo es el pastor, lleno de mucho amor, y yo no dudo en ningún instante, en ningún momento, que a él se le va a olvidar ese abrazo y qué fue lo que el pastor depositó en este varón por medio de su abrazo, que siempre oramos que cuando las personas lo abracen, se caiga el manto de amor, ¿verdad? Que el pastor Alfonso carga el manto de restauración sobre ese hogar y sobre esa familia. Pues entonces nosotros estamos aquí para poder que nos lo platiquen todo, ¿verdad? Lo que pasó con este testimonio de restauración matrimonial. Tenemos nosotros a nuestra amada Donatella, ella está en Guadalajara, ¿verdad? Así. Sí. Y bueno, bienvenida a Casa de Restauración 2 Mejor que Uno, hija. La plataforma es toda tuya. Queremos que tú nos platiques lo que quieras platicarnos. Siéntate en casa. Mira, están todos aquí en este maratón navideño, ansiosos. Perdón. También hay que decir una palabra de saber que Dios sí lo está haciendo. Porque tengo entendido que tu caso, o sea, estaba mal, o sea, te odio, no te soporto, o sea, un montón de cosas. Y sabemos que es normal para una persona que ha vivido traumas, rechazos y un montón de cosas, ¿no? El cónyuge. Entonces, hija, te voy a dejar la plataforma para que tú, por favor, alientes a las personas con la verdad de tu testimonio, les inspires ánimo y esperanza, y más que nada, esas ganas de seguir luchando, ¿verdad? Para que ellas puedan también, y ellos también puedan ver la belleza de lo que viene siendo el testimonio y la verdad de Dios en este testimonio. Adelante, hija. Muchas gracias, pastora. Pues es un gusto y espero que de verdad disfruten. Yo el año pasado veía los testimonios y decía, Señor, un día voy a estar ahí para tu gloria, Señor, no para glorificarme yo, para que tú seas glorificado, para que tú seas venerado, porque tus promesas son sí y amén. Tus promesas, no mis anhelos humanos que después manipulamos. Pues bueno, yo conozco a mi esposo hace más años, yo creo que más de la mitad de mi vida, nos conocimos en la universidad, y fue mi primer novio, mi primer amor, mi primer beso, mi primer todo fue con él. He sido mi único hombre. Entonces para mí era como siempre, como, uy, yo soy, ¿no? Y yo cargo la bendición porque siempre fui pura, santa, buena, inmaculada. Yo traigo un trasfondo en donde, por cultura, creo que mucha gente en México y en Latinoamérica, por cultura, visitamos, manejamos, utilizamos la brujería, ¿no? Creo que ahí empieza mi historia, mi encontronazo y todo. Entonces, por mi familia, mi mamá, pues empezamos desde muy niñas a entrar, sí, vamos a la iglesia, mi papá era, siempre ha sido ministro de la iglesia católica, siempre muy pegadas, pero atrás de eso siempre la brujería. Y así crecimos, nos hacemos novios y yo estaba con la desesperación de que me tengo ya que casar, son muchos años, todos casándose, señor, como yo no, ¿no? Y empecé a ir a visitar a la señora que trae las cartas, y a la señora que por acá, y que, mira, mijita, que cuando lo veas, dale así, pone así, ¿no? Y así empecé a abrir puertas y ventanas como de convento, ¿no? Así, por todos lados, puertas y ventanas para que entrara lo que quisiera en mi hogar. Nos casamos, nos vamos a vivir a Los Cabos, porque mi esposo en ese momento radicaba en Los Cabos, y todo empezó bien, ¿no? Pero obviamente, pues empieza bien en lo terrenal, pero ya traíamos una carga muy fuerte. Mi esposo es un hombre de hermanos, son 6 hermanos, en donde siempre mucha competencia, siempre muchas situaciones muy fuertes en su casa. En mi familia,
mi papá no es alcohólico, pero viene de ancestros el alcoholismo. Por parte de mi mamá viene tener mujeres, divorcios, y en la familia de mi esposo lo mismo. Pero tú nunca piensas que eso te va a tocar a ti, porque vivimos en una ignorancia y una religiosidad. Mientras yo me persine y me santigüe 10 veces al día y me pase sentada repitiendo oraciones, no va a pasar nada en mi familia. Y así nacen mis hijos. Por situaciones financieras nos tenemos que venir a Guadalajara y regresar. Tenemos una situación financiera en Los Cabos muy cómoda, muy todo. Pero, ahí viene el pero, hay un momento que marcó nuestra vida entre mi esposo y la mía. Cuando nos venimos de Los Cabos, unos meses antes, mi esposo acompaña a un amigo a La Paz y me dice, fíjate que fui a un lugar súper chistoso. Y eso lo venimos recordando apenas hace unos días, mi esposo y yo, y me dice, mi amigo me dice, oye, bájate por unas micheladas a las 9:30 de la mañana, porque traían la fiesta de todo el día, de toda la noche. Me dice mi esposo, era una puertita chiquita de madera, toqué, dijo, amor, abrí la puerta y era como un bar largo, antiguo, imagínese como, pues como de los años 80, así como 60, 50, más atrás, me dijo, como antiguo, los pisos todos de madera, pero era una fiesta adentro, había banda, mujeres. Entonces no sé si alguien ha visto la película del Abogado del Diablo, de cómo se veía, como tocaban y se veía como unas manos dentro de las mismas. Así me sentí como en esa película. Y como que me dice mi esposo, no sé, él no me comentó nada. Semanas después de eso me dijo, fíjate, cuando acompañé a mi amigo así, así, me dice, tengo una sensación aquí. Y hace poquito platicamos ese punto, ¿no? Me decía, yo creo que ese día yo abrí algo. Y viene el huracán Odil a Los Cabos, tenemos que regresarnos a Guadalajara, perdimos todo, trabajo, casa, todo. Y aquí empieza, ¿no? Regresamos a Guadalajara. Y pues empezó una situación muy difícil. Vivíamos en casa con mis papás, porque no teníamos a dónde irnos. Fue aquí. Entonces empezó a ser como una bomba de tiempo esto. Y cada vez yo sintiéndome más víctima y con el dedo más señalador que nunca, porque mi esposo, qué malo, todo para mí era la culpa de mi esposo. Y les quiero comentar lo siguiente, y empecé a hablar mal de mi esposo con todo el que se dejaba y con todo el que pudiera, porque me tenían que escuchar lo víctima que estaba haciendo yo y lo mal que estaba yo. Afortunadamente, siempre tuve en mi corazón el buscar al Señor. Entonces, como que empezó mi búsqueda muy despacio. Empecé a ir a la iglesia. Bueno, éramos católicos, bueno, yo era católica. Y empecé a tomar unos cursos muy bonitos del padre Larrañaga. Y ahí empezó mi búsqueda con la Biblia, porque esos cursos están 100% basados en la Biblia. Entonces, empecé a estudiar un poquito y así, ¿no? Se llega rápidamente el 2017. Yo veía mal a mi esposo, cada día eran más parrandas, más fiestas, era como mi vida, ustedes con tus papás, y él hacía su vida aparte, ¿no? Se iba a jugar golf, regresaba, y siempre ha tenido él como la facilidad de que lo inviten a los lugares, y siempre hay dinero para la fiesta, no puede haber no dinero para tu refrigerador, pero para la fiesta sí. Entonces era todavía más víctima, porque ¿cómo es posible que se vaya? Pero yo nunca, nunca, doble rodillas, ¿no? Siempre era, todos tienen la culpa, menos yo. Señor, qué injusto. Y además estaba yo enojada con Dios, ¿no? Porque decía, ¿por qué me haces esto? Y un 10 de mayo, mi esposo se sienta en la cama y me dice, 10 de mayo, día de la madre, yo preparándome para irme a la misa del colegio de los hijos, y me dice, me quiero ir de la casa. Y yo, todavía yo me acuerdo, digo, híjole, señor, ¿hasta dónde llega el orgullo? Tú detestas al orgulloso. Yo volteé y le dije, ¿cómo te puedes atrever a hacérmelo un 10 de mayo? No me importó, o sea, lo que me decía, lo que me dolía era, ¿cómo me haces esto un 10 de mayo? Y esa fue la primera vez que mi esposo me dice, me voy. Y para eso tardó más o menos como un mes para irse. Pero en ese mes, de que me dijo a que realmente se fue, yo en lugar de tomar una actitud de oración, de Señor, me pongo tu mano. No, yo fui a buscar todo tipo de ayuda, ya saben, velas, no,
A mí esta vergüenza me da practicar las cosas que llegas a hacer. O sea, nunca me atreví a darle nada tomado porque he escuchado historias del terror, ¿no? De qué puede pasar si tú le das a una persona. Pero velas y oraciones y cartas y conjuros en la noche y bueno, no, 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 o sea, lo que me digan. Entonces Donatella sigue abriendo más y más y más puertas. Obviamente empiezas a dejarte llenar del mundo, entonces alguien me decía, es que ponle un límite, porque mi esposo se salía a las 5 de la tarde y regresaba a las 8 de la mañana, ¿no? Entonces nada más venía como que a medio dormir, a medio comer, pero se iba todo el día. Entonces me decían, pone un límite, dile que si se va, que se vaya ya, que se decida hoy, que tome. Entonces, obviamente yo envalentonada, me dije, quiero que tomes la decisión y si te vas, te vas ya, pero te vas. Ah, pues me voy, ¿no? Ok, y a mí y mis hijos destrozados, mi familia destrozada. Yo destrozada, mi esposo enojadísimo con mis papás porque él sentía que pues todo esto era por mis papás. Obviamente tú espejeas tu dolor en los demás, ¿no? Y fueron unos meses muy difíciles. Mi esposo yo cada vez lo veía más perdido, más perdido, más perdido. Y yo hacía más y más tonterías y además hablé mal de él con muchísima gente, con su socio, con sus hermanos. O sea, híjole, fue lo primero que a mí el Señor me vino a... Y yo creo que a todas nos pasa. Yo creo que todas pasamos por ahí y si yo hubiera tenido a alguien en ese momento que me explicara lo que yo estaba, que en lugar de estar subiendo estaba bajando más, yo creo que, híjole, pero tienes que pasar por ahí y doy gracias y bendigo todo lo que yo pasé porque hoy les puedo decir que mi vida es otra. Y entonces me acuerdo cómo es que llego aquí con los pastores, cómo es que cambia mi vida a empezar a hacer... A seguir una seguidora real de Cristo. Yo estaba en mi casa, era luna nueva, perfecto. Me ha dicho, vas a preparar un té de canela bien caliente y lo vas a poner bajo los rayos de la luna. Una tontería, ¿no? Entonces, imagínense, estaba yo haciendo eso cuando la taza, a la hora que le echo el agua, mi taza era una taza de vidrio. Le echo el agua, la taza me explota y me quemo el estómago. Y en mi cabeza, escucho una voz tan clara como dice, ¿ya te cansaste o quieres más? Y para mí fue como, no me acuerdo que yo estaba volteando, era la madrugada, era la madrugada. Fue así como que me quedé como que cortado el aire, es como si me hubieran hecho paz, como ya fue suficiente. Fue un, ¿ya te cansaste? ¿Ya fue suficiente? Me acuerdo que tiré la taza, toda la basura, limpié, me puse pomada en la panza, pero era quemadota de agua caliente. Y yo llorando una desesperación, empiezo a meterme así, ¿cómo salvarme? Ni siquiera se había escuchado en mi vida la palabra restauración. O sea, en donde yo buscaba brujería, pero nunca buscaba la palabra restauración. Pongo restauración y es la primera vez que encuentro un video de la pastora. Ahí encuentro un video de la pastora, entonces decía, ¿qué está? Te voy a interrumpir tantito, Sí. perdóname, pero fíjate que no eres la única persona que me dice, nunca había escuchado la palabra restauración en mi vida. Y créeme que cuando yo estaba en la brecha, tampoco. No, no. Tampoco, pero gloria a Dios que te salió el video de esta vieja gritona. Sí. ¿Listo? Continúo. Entonces imagínense, ya me sale y me cayó tan mal porque decía, esta señora, porque yo, obviamente, todo lo que la pastora decía era todo lo que yo estaba haciendo, ¿no? Por supuesto. Es que ustedes tienen entronado al esposo. ¿Qué voy a tener entronado? Yo lo que quiero es que me resuelvan mi dolor, ¿no? Entonces vi un video, me acuerdo muy bien, es un video donde está la pastora sentada con el pastor en su cama y ella dice, lee la lectura de que va a poner un garfio en la nariz y te va a traer. Esa fue la... Nunca lo voy a olvidar, nunca voy a olvidar ese video. Y es más, me acuerdo que la pastora se levanta a prender la luz y se me hizo muy simpático la manera tan real de hacer el video. Ya lo vi, me quedé, me seguí, entonces como que me daba vueltas, porque ella acaba de hablar con una mujer que estaba, creo que en otro país, y que le estaban ayudando a una cuestión legal. Entonces como que, y mi esposo y yo, paréntesis, somos abogados. Entonces su amenaza siempre es como, me voy a divorciar. Y además mi esposo siempre me decía algo, tú sabes con quién te casas, pero no sabes contra quién te vas a divorciar. Y la verdad, les puedo decir que después de una restauración, sí conoces bien a tu pareja, sí sabes de qué es capaz tu esposo y sabes los alcances
y la capacidad de venganza, de odio, de palabras de perdón que pueda tener entre los dos. Entonces yo me acuerdo que así estaba yo, y por azares entré una página de hoy una amiga que se llama Carla Fernández, y ella ha escrito varios libros, y así, y se llama Mujer de Valor, se llamaba su página. Y yo, modo drama, le escribí, y a la mañana siguiente, sorpresa, me contesta, me dice, Donatella, qué gusto conocerte, y yo no sabía que era cristiana ni nada, te voy a agregar al chat. Entonces, así empecé, y me empezaban a dar palabras, nunca me dijeron, oye, eres, me marcó y me dijo, necesitas parar de hacer lo que estás haciendo. Todo lo que me dijera que tenía que parar de hacer eso, me caía súper mal. Súper mal. Todos los que me dijeran, ¿por qué? Porque yo a lo largo de mi vida había venido manejando resultados con la brujería. En mi familia, en mi casa, yo lo veía. O sea, era como el pan, o sea, ya saben de qué. Barre tu casa 3 veces, bárrela con sal, báñate con flores. Y entonces yo le había dado un poder gigante a la brujería. O sea, es que mi esposo me lo está quitando por brujería. Yo les voy a decir una cosa. Yo nunca he podido a ciencia cierta decir que mi esposo me fue infiel. Supongo, creo, me imagino, pero suponer, creer, imaginar es adivinación. Entonces, y yo tampoco lo sabía eso. Y cuando dije, ay, Dios mío, ¿cuánto tiempo estaba adivinando? Porque que yo lo haya visto, que él de su boca me diga, sí, sí es cierto, nunca. Pero yo sentía que, que mujeres me lo querían quitar y que amigos y bueno, muchas cosas. Y ahí empezó mi caminar. Entonces con ellas me mandaba que estudios de la Biblia. Yo seguía viendo una que otra vez por ahí, me seguía apareciendo la pastora Belén y el pastor, ¿verdad? Y así como que los, aparte, no me caían bien. Y los tenía, pero tenía guardados sus videos. Porque tu espíritu sabe lo que es verdad. Tu espíritu, aunque tu carne se haga como los gusanos cuando le pones sal, tu espíritu lo necesita escuchar porque Dios ya puso esa semilla en nosotros. Ya la puso. Entonces era para mí como que decía, me caen gordos, pero los me dormía escuchándolos. Y así empezamos. Y empecé a leer la palabra tuve un trabajo chiquito y el Señor puso en mi corazón, compra tu Biblia. Tenía mi Biblia católica, pero como estudiaba con mis amigas cristianas, como que era un poco diferente. Y mi primer sueldo, lo primero que me compré fue, y aquí la tengo a mi chiquilla, a mi Reina Valera, de estudio y empecé, ¿no? No tenía ni idea de lo que estaba yo haciendo. Y poco a poquito, y eso fue, mi esposo se va en junio y regresa y no, en septiembre siempre ha sido un mes como marcado también, septiembre, pero era como un ir y venir, llegó muy mal y yo tampoco estaba lista. Estuvo aquí en la casa, pero eran pleitos y pleitos. Pero yo me seguí metiendo con el Señor. Pasan, no estábamos restaurados, no estábamos bien, era como superficial todo. Llega el 2020, más o menos, las finanzas fatal, obviamente. Cuando abres tantas puertas, las finanzas cuesta mucho trabajo recuperarse. Entonces, mi esposo se regresa a los tragos a un trabajo. Y bien, ya era como, ay, amor, o sea, como que, porque estábamos lejos. Viene a Guadalajara y a los 15 días me dice, no me regreso a Los Cabos, perdió su trabajo. Y obviamente me dice, me voy. Nuevamente mi esposo me dice, por segunda vez, me voy. Para mí fue muy, muy difícil, pero ya no tanto, porque yo ya conocía, empezaba a conocerle al Señor. Cuando empezó la pandemia, con mis amigas las cristianas empezamos un estudio bíblico todos los días. Y la palabra fue la gran diferencia en mi vida, totalmente. Porque sí se fue muy difícil, pero fue cuando el Señor me dijo, ven, vamos a conocernos tú y yo. Es cuando así, yo me imagino así como cuando al Espíritu Santo se lleva al Señor al desierto. Voy a trabajar contigo, va a ser doloroso, te voy a arrastrar, te voy a desgreñar. Y empecé a estudiar más la palabra, mi esposo se va, pero se va muy poco tiempo, nada más porque son tantos años que empieza a ser una costumbre y un apego. Mi esposo y yo siempre hemos trabajado juntos, Lando y yo siempre es comida, desayuno y cena, trabajo juntos, todo juntos. Entonces, él se fue quizá como 3 meses y vuelve a regresar septiembre 2021.
fueron como 4 meses. Pero igual, o sea, mi esposo no regresa bien, pero yo no suelto la palabra. Ya empiezo a buscar más a los pastores, empiezo a ver más sus videos, me empieza a convencer más. Entré a Inspira un tiempecito y así empecé. Sí, pero yo empecé con más los videos de la pastora y el pastor, y como que empecé a meterme más en la palabra. Ya era, yo viera, rampallara, yo me siento a leer mi palabra, a hacer devocionales. Y en el Inter, cuando estábamos en Inspira, una amiga y yo que nos conocimos en Inspira, me dice mi amiga, oye, ya no me siento cómoda con lo que estamos haciendo en Inspira. Y empezamos a ver que mucha gente cerca de nosotros tenía mucha necesidad de ser guiadas en esta situación de la restauración, que yo les comentaba que ellos no sabían de qué era restauración. Entonces mi amiga me dice, pero para esto, en Inspira, cuando hacen la división por zonas, me dice mi amiga que la conoce, Inspira, me dice, me gustaría que tú fueras mi compañera de misión. Y un día me habla. Nos da mucha risa porque, te van a decir por qué. Me dice mi amiga, oye, dona, es que para que seas mi compañera, tienes que estar bautizada. Y yo lo primero, no, yo no me voy a cambiar de religión. A mí no me van a obligar a ser cristiana. Y me dijo, no, bueno, como tú quieras, nada más que no podríamos ser compañeras de misión. Ok. Y antes de eso, yo tengo muchos años desde que mi esposo, la primera vez que él se fue, escuchando Avivar Nuestros Corazones. Entonces, me gustan mucho sus libros, los estudios y todo. Y un día a mí se me ocurrió hacer como un chat de señoras que quisieran hacer conmigo los libros de Inspira. Y empezamos con el de Elizabeth. O sea, yo sin saber, el Señor me llevaba al servicio, al servicio, al servicio, al servicio. Pero yo nunca lo vi como algo, pues, importante o trascendente en mi vida. Entonces me decía mi amiga Seña, amiga, es que tú ya lo estás haciendo. Dije, sí, Seña, pero yo voy a misa. Todos los domingos con mi familia, mis hijos están a punto. Mis hijos con 3 años de atraso para hacer la primera comunión, y por una y otra no podían, ¿verdad? Mis hijas quinceañeras y no podían hacer la primera comunión. Entonces, cuando se hace lo de Inspira, que se dividen, ella y yo no estábamos contentas, nos salimos de Inspira y me dice, ¿qué te parece si seguimos lo de, pues con el grupo de ayudar a mujeres? Y muchas de nuestras compañeras siguieron con nosotros porque dábamos los temas de Nancy y estudios que encontrábamos, y como que nos reuníamos a hacer desayunos aquí en mi casa para apoyarnos y todo. Mi esposo estaba en ese momento aquí en mi casa. Pues bueno, muy bien. Eso fue como de febrero a mayo, y nuevamente el 6 de mayo, el día de cumpleaños de uno de mis hijos, mi esposo decide irse nuevamente de la casa, en una forma súper triste, muy violenta, y es la primera vez en mi vida que yo me enfrento cara a cara con el enemigo. Fue tremendo. Tremendo. Yo, si no hubiera en ese momento conocido la palabra, yo creo que, híjole, salgo corriendo de mi casa, ¿no? Mi esposo se pone súper mal, no es violento físicamente, jamás me ha puesto una mano encima, pero las palabras que dice, o las acciones, o con las cosas, ¿no? Entonces, mi esposo era ojos, su cara desfigurada completamente, una violencia verbal horrible para mis hijos, para muy, muy mal, o sea. Y yo lo único que podía decir por dentro era que toda rodilla se hinque. Era todo lo que venía a mi cabeza. Que toda rodilla se hinque. Entonces se acerca y con una voz rarísima me dice, aunque le ores a tu Dios, no puedes conmigo. Y mi esposo salió de casa, pero mi esposo se iba tropezando. O sea, salió de casa así como de manos. Y mis hijos y yo así como, mis hijos impactados porque mis hijos, estaban sentados, mi hijo orando en su recámara, y mi esposo decía, cállate, cállate. Pero mi hijo y mis hijos estaban orando. O sea, fue una situación. Si yo antes decía, no, el demonio no es. No, sí, sí se puede, sí sé. O sea, les puedo decir, sí. Sí, y fue horrible, fue horrible. Mi esposo se va y era el cumpleaños de mi hijo, ¿no? Entonces fue así como durísimo, durísimo, como que ha marcado muchas fechas en nuestra vida. Sí, porque es que, como dijiste tú al principio, tú abriste la puerta sí, para que el enemigo entrara e hiciera lo que quisiera, incluso para que, ay, qué bueno, porque
Qué rico. Porque eso me, el enemigo viene, entonces puede usar la usurpar y usar la boca de tu cónyuge para lastimarte más. Y yo creo que eso fue lo que sucedió y en las fechas específicas, que son las más Sí, importantes y cruciales. porque marca daña, porque venimos de familias. No os voy a decir que yo y mi familia viví violencia, no, pero sí viví cosas, o sea, mis antepasados sí vieron cosas muy fuertes, ¿no? Y a lo mejor mis papás no eran violentos, pero la indiferencia es violencia. Y del lado de mi esposo lo mismo, son muchas puertas. Entonces, cuando yo ya tenía año y medio estudiando la palabra. Yo sabía que cuando limpias, yo me acuerdo muy bien de ese versículo, no me lo sé perfecto, pero dice, barriste la casa y vienen siete más. Porque yo barría la casa, pero no la llenaba de Dios. Entonces, obviamente, por un tiempo las cosas estaban bien, pero pues esos espíritus venían y buscan en dónde volver a entrar y entran con todo. Entonces se va mi esposo. Y me acuerdo que mi amiga Senya me decía, ya tenía tipo, amiga, mira que vamos a congregarnos, que cerca de tu casa está la iglesia donde yo voy. Me acuerdo que esa noche que se fue, le mandé un mensaje, le dije, amiga, el domingo voy a la iglesia. Porque cuando mi esposo salió de la puerta, yo dije, esto ya no puede ser. Esto no puede, mis hijos no pueden estar viviendo esto. Entonces, creo que esa noche me senté en mi cama y decía, Señor, si tú me has venido pidiendo durante 4 años, 5 años que me paguen la brecha, pues me voy a parar, pero bien, ¿no? Me voy a parar, pero bien. Y si tú quieres esto para mí, me vas a ayudar, porque yo no me siento capaz de pelear por mi matrimonio, porque yo alrededor, todos están divorciados, menos mis papás, mi hermana, todos mis primos, todos, 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 y con mi esposo lo mismo. Entonces, yo ya empezaba a escuchar las cortes celestiales, empezaba a escuchar las maldiciones generacionales, y eso me dolía muchísimo, porque decía que un día, esa noche, Ivanka, mi hija, la mayor, me volteó y me dijo, mamá, yo nunca me voy a casar, porque yo no quiero vivir esto, yo no quiero un hombre como mi papá. Y a mí eso me dolió mucho, dije, ya basta, yo creo que decía, Señor, ya basta, ya basta, ya no quiero vivir así, no quiero vivir angustiada, no quiero vivir en ese pavor, porque no era miedo, era terror a que mi esposo me abandonara. Porque desde que éramos novios, siempre me amenazaba con irse. Siempre. Y yo siempre cedía y cedía y cedía y cedía y daba, 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 daba. Y me quedé vacía, que yo nunca me llené del amor de Cristo. Nunca. Yo quería que me amara, yo quería. Entonces no pones límites sanos y te vuelves codependiente. No importa que sea grosero, no importa que me maltrate. Y aparte el otro tampoco se da cuenta que lo hace. O sea, mi esposo no se daba cuenta porque para él era, ella aguanta todo. Y yo tenía muchísimo coraje en contra de mi esposo porque decía, ¿cómo puede ser tan malvado? ¿Cómo puede ser tan misógino? ¿Cómo puede ser tan violento? Pero él no lo veía. Porque Donatella siempre había aguantado todo, todo. Se va mi esposo y comenzamos a ir a la iglesia y tengo una amiga que, perdón, regresando un poquito antes, a un año antes que él se había ido y luego que volvió, una amiga del estudio bíblico me dijo, Iris, un día me dijo, amiga, ¿no crees que es tiempo que lleves a tus hijos a una iglesia y que te congregues en una iglesia? Para mí era como me hablaban, como decirme no. En esa tercera ocasión que sea mi esposo, dije, bueno, Señor, ¿qué diferencia puede haber? Voy a cambiarlo todo. Necesito que mis hijos sanen. Mis hijos, mi hija la mayor, odiaba a su papá. Mi hijo el más chico, un día me dijo, quiero crecer para romperle, ya saben qué, a mi papá. Y mi hija de la del medio era como fría, muy fría. Comenzamos a ir a la iglesia y empezó así como ese cambio, ¿no? Ese cambio, aparte de ese señor, ¿cómo voy a tener un grupo de señoras en restauración si yo no sé? O sea, es como un ciego guiando un tuerto guiando al ciego, o sea, no, no puede ser esto. Y el señor empezó a trabajar conmigo y era como a echarme todos los videos de los pastores, a repetir y entender, pero a creerle a Dios, porque yo
creía, pero con mis condiciones, con yo te ayudo, Señor, un poquito, ¿no? Yo te ayudo. Entonces, mi esposo no me podía ni ver, era una indiferencia. Entonces, me acuerdo muy bien los videos de la pastora de la indiferencia, y cada cosa me decía check, 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 ¿no? Entonces yo empecé a orar por ahí, por sanar. Me di cuenta que yo no podía estar con mi esposo porque yo estaba enferma. Yo no sé si mi esposo tenía otra persona, yo no sé si... No, para mí ese nunca ha sido el tema. Una amiga me decía, es que Donatella, y sí, es que nunca ha sido el tema para mí, porque el Señor me dejó claro una noche que yo estaba berreando. El Señor me dice, ¿y tú cuántas veces me has sido infiel? Y a mí eso me desgarró, porque entendí que yo no puedo pelear algo que yo no he dado, ¿no? Y no me voy a pelear con una mujer por mi esposo, porque para empezar no es mío, no es mío. No me voy a pelear con mi esposo o por mi esposo porque no me pertenece a mí, solamente mi esposo le pertenece al Señor. Y el Señor eso me lo dejaba tan claro, tan claro. Entonces, esas primeras noches me dio una promesa, que es el Salmo 71, 21, que dice, me restaurarás incluso a mayor honor y me consolarás una vez más. Y me acuerdo que yo lloraba porque yo decía tirada, yo quería que llegara la noche para poder llorar, ¿no? Yo tirada en mi recámara, berreando, porque yo le decía, es que yo quiero justicia, yo quiero que mi esposo venga y me pida perdón por todo el daño que él me ha hecho. Y era una cita, y yo decía, es que ¿por qué? ¿Por qué me lastima? ¿Por qué me rechaza cuando yo he sido...? En mi cabeza solamente existía el orgullo de yo he sido tan buena, yo no me merezco esto, yo soy un pan de Dios, y ¿cómo, Señor, me puedes hacer esto? ¿Cómo puedes tú? Porque yo culpaba a Dios. ¿Cómo puedes tú, Señor, permitir que me lastimen? Si me amaras tanto, tú me tendrías a mi esposito aquí a un lado conmigo apapachándome mi dolor. Y así me puso, me restaurarás incluso a mayor honor y me consolarás una vez más. Y me dejó ver una noche, como en un sueño, yo veía a mi esposo en una cueva, como de esas cuevas como con goteras, y si tuviera él grilletes, él no pudiera ver. Y me decía mi sueño, esa es la condición de tu esposo. Él no sabe ni cómo salir de ahí. Y esto solo me corresponde a mí. Entonces, cuando el Señor me decía, esto me corresponde a mí, y me corresponde a mí, y era como constante. Y en ese inter estábamos estudiando el libro de Abigail. Y Abigail tiene un esposo horrible, un esposo en donde es duro, en donde es injusto, en todo, todo lo que nosotros nos quejamos, ¿no? Pero ella nunca, nunca dejó en mal a su esposo. Y cuando yo estaba estudiando eso, fue cuando yo decía, y todo lo que yo he hablado mal de mi esposo, todo el tiempo, con mis hijos, a lo mejor no con mis hijos directamente, pero no diciéndoles, ay, tu papá me hizo, no, pero sin actitudes o en molestia, o, ay, es que este señor, o es que... Entonces el Señor fue tratando poco a poco con mi corazón, poco a poco con mi corazón, y me empecé a dar cuenta que no era mi esposo el problema, que el problema se llamaba Donatella, y el primer problema era que mi Dios era mi esposo. Y me di cuenta que mi gozo no venía de Dios, mi gozo venía de mi esposo. Si mi esposo me hablaba, yo estaba contenta. No me importaba que me hablaba para decirme cualquier grosería en el teléfono, pero me escribió porque está pensando en mí. Así de enferma. Así de enferma. Y el Señor empezó a tratar conmigo y eran noches que el Señor me levantaba y me levantaba como a sentarme a leer la palabra y empezarme como a escudriñar mi corazón, decir, todo esto eres tú. Cuando yo leo en Pablo que dice que pecado es pecado, no hay chiquitos, no hay grandes, y el que habla mal, la lengua, el pecado de chismorrear, yo me sentí tan mal porque dije, Señor, ¿cuántas veces yo he matado a mi esposo con mi lengua? Yo le hablaba a mi suegra para quejarme, le hablaba a sus hermanos para quejarme, me quejaba porque yo sentía que era como la víctima. Me acuerdo tanto un video que la pastora dijo, en la víctima no hay esperanza.
para mí eso fue tan claro, como fue poco a poco el Señor como quitando las vendas, y después empecé a estudiar el perdón. Y según yo estaba yo muy enojada con mi esposo y era el culpable de todo, y el Señor me seguía poniendo en mi corazón el perdón, el perdón, el perdón. Y una noche el Señor me dijo, no, tú estás enojada conmigo. Tú a mí no me perdonas. ¿Y quién te crees para no perdonarme cuando yo di todo por ti? ¿Tú no me perdonas? Tú estás enojada conmigo, Donatella. Tu falta de perdón es hacia mí, hacia tu Dios. Hacia tu Dios, tú estás como el pueblo de Israel, todo te doy y estás enojada porque no te doy tu berrinche. Para mí fue tan duro, porque para mí era aceptar lo mala hija de Dios que era. Que ese Señor, sí, estoy enojada contigo, muy enojada contigo porque me quitaste lo que yo más quería. Sí, te quité lo que tú más querías, porque lo que tú más querías no te pertenece a ti. Es mi hijo, no es tu esposo, es mi hijo. Y no has orado por mi hijo, te lo has pasado quejándote de mi hijo. Con tu boca has lastimado a mi hijo. Y eso me pudo muchísimo, muchísimo. Y esa noche le dije, Señor, ayúdame a perdonarte. Esa es mi soberbia, ayúdame a perdonarte, Señor. Y empecé a trabajar en el perdón, y empecé a hacer cosas con mi mamá, con mi papá, con mis hermanos, además tengo una hermana, con mi hermana, pero todo era porque mi enojo era con lo injusto que había sido Dios conmigo, pero porque yo no quería tomar mi responsabilidad de codependiente, de enferma, de todas las puertas que abrí. Entonces, una noche me senté y hice una carta como de muchas, muchas, muchas hojas, en donde me acordé desde la primera vez que visité alguna, que leen las cartas, todo, todo. Señor, perdóname por esto, por esto. Y cada que me iba acordando, iba escribiendo, y para mí fue yo un momento que empecé a volver el estómago. Fue volver el estómago en la noche y seguía escribiendo y seguía volviendo, y me di cuenta que estaba sacando todo. Y para mí fue una noche como que dije, wow, solté y dije, Señor, ahora perdóname tú a mí y ayúdame, Señor, a empezar a cambiar. Y cada que yo trabajaba eso, entonces me daba la oportunidad, el Señor me decía, ve y hazlo con tu grupo, con las hermanas de tu grupo. Ya una vez que lo había vivido yo, lo hablábamos mi amiga y yo, porque aparte, como dice la pastora, el espíritu está en la misma, porque mi amiga al mismo tiempo tenía las mismas luchas que yo. Ella, su esposo ya había regresado a casa, pero muy difícil cuando vuelven a casa. Entonces las luchas eran muy similares, ¿no? Y me decía, señor, amiga, me pasó esto, amiga, a mí también. Entonces íbamos de la par. Trabajamos con el grupo eso, y el Señor decía, Señor, yo sé que viene otro, ¿no? Otra cosa. Y así empezó. Mi esposo empieza a viajar fuera de Guadalajara. Él estaba en casa de su mamá, pero empezó a viajar a Chetumal, a Bacalar. Entonces no lo veía. Para mí fue tan difícil no saber el control, no tener el control de la vida de mi esposo, era terrible para mí. Pero el Señor es tan bello, tan amoroso, que yo me acuerdo una noche, le dije, aléjalo de mí, porque no puedo con él, no puedo sanar estando cerca. Y se fue mi esposo 2 meses y medio, él no podía volver, él se fue con una maleta para 4 días, porque me avisaba, oye, voy a salir por cualquier cosa con los niños, tú sepas, ¿no? Entonces me decía, no puedo volver, no puedo volver, y no podía volver, dice el Señor. Y en su infinito amor, mis hijos y yo teníamos mucho miedo a Navidad del año pasado. Entonces mis hijas me decían, ¿qué va a pasar en Navidad? Ellos no querían estar como con mi papá o con mi mamá, ¿no? Entonces yo me acuerdo que un día en el servicio, yo le decía, Señor, haz de alguna manera que algo pase para que podamos estar juntos, que no estemos divididos, y que para mis hijos no haya un mal recuerdo de estas fechas. Pues mi esposo no puede llegar, con boleto comprado, no puede llegar a Guadalajara, y mis hijos y yo pasamos Navidad, los 4 aquí en la casa, mi esposo se conectó por Zoom, y pasamos Navidad, los 5 solos con mi esposo por una camarita y mis hijos y yo, pero pasamos Navidad juntos, que era algo
de veras que el Señor en su infinito amor es tan bueno que cumple anhelos, cumple deseos de nuestro corazón, siempre, pero cuando yo siento que es cuando empecé yo a obedecer al Señor, cuando yo empecé a escuchar al Señor, cuando el Señor me decía, calla, mi esposo tiende mucho a cuando está mal hablarme para decirme, parece metralleta de reclamos. Y yo antes me enganchaba, entonces como me hablaba, yo, sí, está bien. No, pues sí, tienes razón. Pero contéstame. No, es que, ¿qué quieres que te diga? Entonces yo me decía, ahora contesta. Y yo decía, Señor, no sé cómo hacerlo. Pero cuando él hablaba, el Señor me ponía las cosas en mi corazón. Entonces empecé a matar mi carne y a escuchar al Espíritu. Y fue cuando empecé a ver como que, ah, caray, empezaban a cambiar las cosas. El trato de mi esposo hacia conmigo empezaba a ser mucho más suave. Ya teníamos 6 meses separados. Total que regresa para pasar fin de año a Guadalajara. Llega, no sabemos nada de él. Y se para aquí en mi casa con una maletita chiquita el 31 de diciembre. Hola, hola, me voy a pasar. Pásate. Vino, voy a cenar con ustedes. Cosa que mis hijos decían, es que hay que cenar juntos. Se quedó a cenar el 31. Y estuvo aquí en casa con los hijos como 5 o 6 días, pero a mí no me decía nada. No me decía, voy a volver, nada. Yo mi corazón decía, Señor, por favor, ayúdame, porque es esa lucha, entonces, el Señor me decía, vuelve a tu primer amor, vuelve a tu primer amor, vuelve a tu primer amor. Siempre que, esos días que le estuve aquí en casa, que yo leía las escrituras, siempre estaba yo leyendo Apocalipsis. Entonces, hablaba mucho del primer amor, y entonces yo volvía y leía, y como que yo decía, Señor, ayúdame a enfocarme en ti, a no poner mis ojos, son esas pruebas, esas situaciones, esas como poquitas regresadas de tu desierto, que el Señor te lleva a un oasis y te prueba en tu corazón, en dónde estás. Entonces, para mí era como, Señor, fortaléceme. Entonces, ya llegó ese domingo, fue domingo 1 de enero, fuimos a la iglesia, le dijimos a mi esposo, ¿vas? No, yo me quedo aquí. Y nos fuimos mis hijas y yo, mi hijo se quedó con su papá. Y me acuerdo tanto que el pastor ese día dio palabra y decía, tu primer amor. Y decía, Señor, ya me estás confirmando. No me voy a ir, dame la fuerza. Entonces me dio palabra el Señor de Juan 11:11, que es cuando dice, dicho esto, Jesús le dijo después, nuestro amigo Lázaro, duerme más, voy a despertarte. Y el Señor me decía, yo lo voy a despertar, como te desperté a ti. Pero tú, ¿no? María, y yo pensaba en María y Marta, tuvieron que tener una fe tremenda y no dudar, ¿no? Y le reclamaban, y decía, Señor, es que, y Señor que decía, yo sé lo que hago, yo lo voy a despertar. Está bien, Señor, tú lo vas a despertar. Pasaban los días, se vuelve a ir a Bacalar, regresa, pero yo seguía creciendo en la palabra y creciendo en la palabra. Y en ese inter, tengo una tacita de café con esta bella señora. Y es cuando me dice la pastora, hija, pues que vamos a empezar Operación Vida Sólida. Y yo dije, va. Y para esto yo empecé, cuando mi esposo se va, yo empecé a estudiar consejería bíblica, que para mí fue muchísima ayuda, porque consejería bíblica es como esa parte, empiezas a sanar muchas cosas. Entonces, con la consejería bíblica me di cuenta, antes de tener lo de Operación Vida Sólida, fue como una entrada, lo dañada y enferma que estaba yo. Me empecé a dar cuenta que el problema se llamaba Donatella, no Lando, ni su mamá, ni su papá, sino era yo. Yo, y en mi corazón, siempre había deseado el amor, pero tenía el amor de Dios, y estaba yo buscando el amor siempre de mi esposo, la aceptación de mi esposo, porque para mí la indiferencia era lo que me causaba un daño terrible. Me acuerdo cuando platiqué con la pastora, ella me dijo, tienes que aprender a que la indiferencia no te duela, porque para Dios no eres indiferente, ¿por qué te lastima la indiferencia de tu esposo? Y pues, ahí vamos, seguimos. Él se va, regresa de Bacalar y regresó horrible, así horrible, horrible. Un día vino y me dijo, Donatella, quiero el divorcio. Se sentó en el lugar en donde yo hago mi oración, en donde yo me preparo, en donde, y fue, se sentó ahí, y para mí era como una burla, ¿no? Porque ese Señor, esa es mi esquina en donde yo te oro, en donde yo te alabo. Él fue, se sentó, tomó posición y agarró mi Biblia así como que puso su vaso ahí y me empezó a decir, quiero el divorcio, quiero que hagas esto. Y el Señor solamente me decía, tú dile que sí, tú dile que sí. Lo único que cuando me dijo que del divorcio, yo le dije, yo no lo voy a tramitar.
Dije, el que quiera azul celeste, que le cueste. Dije, yo no lo voy a hacer. Pero no te preocupes, lo que sea, ¿no? Y en mi corazón, lo único que había, Señor, tú tienes el control, tú tienes el control. Era lo único que podía salir. Entonces, en mis ojos, yo escuchaba lo que mi esposo decía, pero en mi corazón me decía, yo tengo la última palabra. Para mí no hay nada imposible, nada imposible. Y era bien fuerte porque decía, Señor, es que viene y se queda unos días aquí en la casa y luego se va. Y así, entonces era como la prueba del Señor que decía, tú aguanta, mamacita, tú aguanta. Yo decía, no, ya no, o sea, ya, yo decía, Señor, no, es que me duele, me lastima demasiado, quítamelo, quítamelo. Pero yo no entendía que era quítamelo de aquí. Yo decía, quítamelo de aléjalo. No, era quítalo de mi corazón. Desentrónalo completamente de mi corazón. Y en oración y con muchísima lectura bíblica, y me aferré a Efesios, a la identidad. Tengo mi Biblia marcada y remarcada por Efesios y es, o sea, que, Señor, es que yo soy esto. Yo no soy la esposa de, yo no soy la mamá de, yo soy tu hija, soy redimida, soy amada, soy restaurada. Señor, restaura mi corazón. Y empecé, y empecé, y empecé. Y entonces el Señor me enseñó, me mostró su gran amor por mí cuando empecé Operación Vida Sólida 1. Para mí fue tremendo cuando el Señor dice, te preparo para que te cases conmigo. Porque yo sí tuve una boda que me gustó, pero no fue así como la pedía de mano. Como que todo fue, yo les platiqué, todo fue rápido. Y no ni porque estoy embarazada ni nada, sino como que porque ya todo tiene que ser así. Pero era como, no es la forma que me pidió cómo nos casáramos que me hubiera gustado. No era, pero cuando yo escucho que Él vino por mí, pidió mi mano, me está preparando mi casa. Y le fui infiel antes de la boda a mi Señor Jesucristo. Para mí fue como, Señor, ¿y por qué estoy peleando por una carne? Cuando tú me estás dando una boda de ensueño, te fuiste a prepararme una casa de ensueño. Me amas como yo soy, me aceptas como yo soy. ¿Por qué peleo por algo? Y el Señor me dijo, porque no conoces el amor, Donatella. Y para mí fue clave, clave entender su amor, entender su misericordia, entender todo lo que Él peleó por mí desde el primer momento que fundó el mundo hasta el día de hoy. Él pelea por mí, pero yo soy la que no se ha dado cuenta. Y cambió todo en mi vida, toda mi vida. Mis hijos, que empezaron a cambiar su vida porque mis hijos empiezan a leer la palabra, felices, congregados en iglesia. Entonces, nosotros cuatro... Tuviste la revelación del amor incondicional. Sí, sí. Es que esa es la clave. Esa es una de las claves más grandes, la relación con el Señor, pero entender y recibir y aceptar el amor incondicional del Padre, sí, para que te inundes de Él, hija. Sí. Sí, y eso fue el cambio total, porque entonces pude dejar de juzgar a mi esposo. Porque yo decía que ya le había perdonado, yo decía que ya todo estaba sanado con él, que yo sabía lo que hacía. Entonces el Señor me dijo, ok, yo te amo como tú eres. Yo te amo tal y como es Donatella. Pero así como te amo a ti, lo amo a él. Y me acuerdo tanto que yo empecé a orar, Señor, permíteme amar a mi esposo y verlo con tus ojos. Dejar de ver su pecado, si es que hay pecado. O sea, a mí no me importa. A mí no me importa si el pecado, eso a mí no me corresponde. Y cuando mi esposo venía y me agredía y me decía, Señor, no se lo, ayúdame a no tomar eso en cuenta porque no me lo hace a mí. Señor, te lo hace a ti, te falta respeto a ti. Es tu hijo, Señor, permíteme verlo con tus ojos. Y empezó a cambiar el amor hacia mi esposo de una manera increíble. Fue como porque ya había un amor incondicional. Ya no lo vi, ya no lo veo como mi esposo, mi propiedad, mi no. Yo lo puedo ver como el hijo de Dios que es. Así como Dios me ha perdonado todo a mi esposo también, y yo no puedo, ni soy quien para juzgarlo. Él sabrá. Mi esposo no es cristiano, mi esposo no es católico, no, perdón, es católico, pero sin embargo empezó a congregarse en iglesia con nosotros.
porque empezó a ver los cambios en nosotros. Entonces, de repente un día, la pastora viene a Guadalajara, mi esposo fue en ese inter cuando la pastora, vino el pastor y la pastora, cuando mi esposo me acababa de decir unos días antes que quería el divorcio. Y yo cuando me pidió el divorcio y todo eso, le dije que ojalá nos diera la oportunidad como familia de seguir adelante, porque Dios tiene un propósito para nosotros. Y él me decía, a mí no me hables de propósitos, ¿no? Entonces la pastora me parece que vino como un miércoles y eso había sido un domingo. Viene la pastora, se quedan aquí en la casa y de repente mi esposo me manda un mensaje y me dice, voy para tu casa, porque me decía, voy para tu casa a pasar un rato con los niños. Estaba toda nerviosa, decía, ¿qué va a decir que los pastores aquí? ¿Qué? O sea, como que, la pastora va a venir. Entonces el pastor y la pastora, tú tranquila, hija, no te preocupes. Pues sí, llegó, los conoció, mi esposo así como, ¿quiénes son? ¿De dónde salieron? ¿O qué onda con estos señores, no? El pastor lo abraza y mi esposo se queda así como... Mi esposo es súper político. Mi esposo es súper político y también es muy abrazador. Entonces así como que se quedó, como que lo abrazó. Se quedó un buen rato, pastor, la verdad. Se quedó un buen rato jugando. Era día de escuela, pero se quedó un buen sí. rato. Como sí, dice, hasta me ayudó con el internet. Sí, sí, ¿Cómo me puede quedar con el internet sin conocerme ni nada? Muy amable, y sí, yo vi que se quedó impresionado porque no se fue, se quedó ahí sí. un buen rato. Un buen rato, como diciendo, pues a ver a qué hora se van los pastores. Y así quedó, llegó, ya empecé, yo sé, empecé por Acción Vida Sólida, empezó a cambiarme la memoria incondicional, empezó a hacer mella en el corazón, empecé a poder hablarle a mi esposo sin ese amor de quiero que me ame, quiero que me ame, no, porque yo empecé a ser llena del amor de Cristo, llena. Entonces, claro que mi esposo, cada que podía, cada que había oportunidad, él me decía, yo ya no te amo. Es más, yo creo que nunca te he amado. Yo cometí un error al casarme contigo. Y para mí era duro, pero ya no había dolor. Y para mí era como, ay, ¿no? O sea, era como, wow, porque antes me decía, y a mí me ponía por el piso de la amargura, del dolor de que me dijera eso. Y ahora era como, bueno, ni modo, o sea, pero yo tengo a alguien que me ama de verdad, ¿no? Y así empezó, y así empezó, y empezó a venir a la casa, vamos a comer, acompáñanos, oye, ¿me ayudas a hacer? Y empezó otra vez como a pedirme ayuda en ciertas cosas, y empecé a ver que podíamos platicar, y el Señor, yo les aclaré esto, yo nunca me constó que él tuviera otra persona, yo tenía idea, pero no era algo que realmente me constara. Entonces, el Señor me empezó a levantar a las 3 de la mañana a orar por ella. Y por ella y por todas las mujeres, la otra mujer de todas las mujeres de mi grupo. Entonces, el Señor me decía, vas a pedir una lista a tus amigas de cómo se llama la otra mujer con nombre. Porque no le va, algo me acuerdo muy claro que se me puso, no es la OM, tiene un nombre porque también es mi hija. Y para mí eso era como, porque es muy fácil decir la OM, ¿no? Pero cuando le ponemos nombre, lastima más. Entonces el Señor me decía, te vas a levantar y vas a orar por ella. Y yo decía, no me pidas eso. Sí, te vas a levantar. Y era un amor que yo sentía por la que yo pensaba, ¿no? Y yo oraba su nombre y empezaba yo a sentir amor y amor y amor. Y cuando me desbarató el Señor fue cuando me dijo, yo permito que pase esto porque tiene unos hijos especiales, porque esos niños nunca han conocido el amor de un papá. Y en este momento, Él está dándole amor de papá a esos hijos. Y yo decía, y los míos, los tuyos me tienen a mí. Pues el Señor, ¿estás quitando a mis hijos a papá? No supongas, me decía, solo ora por ellos. Entonces, a mí me dolía eso porque cuando me dijo el Señor, le estoy prestando a tu esposo unos hijos, pues. Entonces, para mí era como bien doloroso, pero está bien, ir a levantarme por ellos, orar por ellos, ayuné por ellos, pero lo sentía de todo corazón, era... Y entonces empezamos a hacer con las señoras del grupo a orar por ellas. Y todas me decían, es que la OM, yo decía, no, pone nombre.
María, Claudia, Lupe, Juana, Pancha, como se llamara. Porque el Señor me reveló y me dijo, ella también es mi hija, pero no me conoce. Entonces después me ponía en mi corazón el Señor, ¿qué hubiera pasado si la que fuera la otra fueras tú y tú fueras la que no me conocería? ¿No te hubiera gustado que alguien se levantara por ti a orar por ti? Ayúdale, revélale mi amor. Híjole, cuando empieces a orar por esa persona que tú dices, cuando sabes que habla mal de ti, cuando sabes que te ha maldecido, cuando es bien duro, pero es cuando, ¿sabes qué, Señor? Me mostraste que sí puedo tener amor. Porque fácil es orar por mi esposo, porque yo quiero que vuelva. Y una noche, mi amiga Seña me dice, amiga, es que el Señor a mí me dijo, ¿y qué si no regresa? ¿Y qué si no regresa? Y fue, pues te voy a glorificar igual. Te voy a glorificar porque aquí no es de que mi esposo regrese, no es regrésame mis juguetes y ya me voy. No, es que el Señor en cualquier momento de mi vida podamos glorificarte, Señor. Entonces fue cuando empecé y empezamos en el grupo de mujeres a orar por la otra persona y a orar de verdad, de corazón. Y entonces fue cuando en cada cosa que el Señor fue poniendo en mi corazón, la fui haciendo, empezó a cambiar todo, todo, todo se empezó como entrar a mi casa, ¿no? Y una amiga, Luz, me dijo una vez que el Señor no entra a hacer las cosas a medias. Si en el momento que tú le abres la puerta, el Señor es un caballero, como usted dice, pastora, y el Señor se espera que uno le diga, pero cuando el Señor dice, ya me dejaste entrar, pues agárrate, mamacita, porque yo le decía, Señor, la calle de afuera, porque la pastora me deja mentir, es empedrada. Y dice, Señor, me estás trapeando conmigo por toda la calle, y me traes de los pelos trapeándome, ya me tienes con las heridas abiertas. Y me dice, Señor, sí, porque hay que depurar todo eso. Y fue cuando empecé a entender tantas cosas y el Señor me empezó a mostrar el dolor de mi esposo, el dolor de mi indiferencia, el dolor que yo le causé con mis palabras. Un hombre se siente tan dolido cuando lo criticamos con otras personas, así como a nosotros nos puede doler que nos engañen, para ellos es solamente un beso y se acabó. A ellos lo que lastima, lo que mi esposo le lastimó, fue que yo lo degradara con mi boca, que yo no le diera respeto ante los demás. Entonces, un día, el Señor me dijo, ok, ya oraste por la amiga, ya oraste, ahora vas a pedir disculpas por todo lo que hablaste de él. Y una tarde, mi esposo me habla para pelearme, y me dijo, no, es que tú hablaste mal. Y yo siempre decía, no es cierto. ¿Verdad? Ya saben, no es cierto, porque no nos gusta. Entonces, le dije, sí, sí es cierto. Y dije, esto, esto, esto y esto de ti. Y perdóname. Y después le hablé a una de sus hermanas y le dije, quiero pedirte perdón porque yo hablé de tu hermano contigo y al final de cuentas es tu hermano y quiero que sepas que me arrepiento de eso. Discúlpame. Y así con su hermano y así con la gente que yo podía, que tenía la oportunidad de hacerlo. Entonces fue como el Señor, fue como poniéndome qué es lo que yo necesitaba ir como... Y no era para que mi esposo me perdonara, porque eso me tiene... Yo sé que eso no... No, Señor, perdóname porque estoy dañando a tu hijo. Así como yo un día tirada en el piso te pedí justicia, ¿cómo vas a...? Si tú eres un juez justo, tú también tienes cosas que yo he hecho mal. Entonces yo te pido perdón, Señor. Y ya tú te arreglarás con tu hijo y a mí no me corresponde pedir la justicia. Porque yo estaba muy aferrada a eso, que yo quería justicia para mí. Porque mi orgullo de mujer estaba herido, porque mi orgullo de mamá estaba herido. Y yo empecé a darme cuenta cuando mi esposo me reclamaba cosas, híjole, me costaba muchísimo trabajo decirle, sí, sí es cierto, perdóname. Sí, sí es cierto, perdóname. Entonces era como irle quitando a la cebolla esa cascarita, ¿no? Y así fue con mi esposo, o sea, como que esa parte, entonces me decía, yo no creo en tu cambio, cristiana de pacotilla, ¿no? Y cada que podía, me lo decía. Y de repente un día llegó a la casa y me dijo, oye, es que 6 de mayo, un año, exactamente un año después de que él se fue. Y llegó a la casa y me dice, es cumpleaños de mi hijo, y me voy a quedar aquí. Y yo, ok, y entonces mi cabeza,
es que se irá a quedar, se irá a ir, ¿qué va a pasar? Y así no empecé. Y el Señor me decía, tranquila, es que Señor, es que yo no quiero que vuelva. En mí siempre era, no quiero volver a pasar por lo mismo, porque se fue 3 veces. Y el Señor me dijo, Donatella, y aquí lo tengo anotado, Donatella, Lando es Lando, pero tú ya no eres la misma. Y eso me retumbaba en mi cabeza porque decía, sí, Señor, Él es Él, pero yo ya no soy la misma. Número uno, tú estás en mi corazón entronado, Él ya no. Amo a mi esposo, sí, pero ya no es ese Dios, no ese Dios chiquito. Ah, y hablando de Dios chiquito, yo no sabía que era anatema. No tenía yo ni idea que era un anatema. Entonces, en un sueño, el Señor, no recuerdo ni cómo, pero en el sueño me dice, saca todo anatema de tu casa. Y en la mañana me levanto y le mando un mensaje a mi amiga Luz. Y me digo, Luz, ¿qué es un anatema? Y se empieza a reír. Ay, mija, puse todo lo que tienes ahí en tu casa. Y yo, ¿qué es? Ya me dijo, pues, ya saben, santos, ángeles, tal, ¿no? Híjole, había un chorro de cosas aquí en mi casa que eran de mi abuelita y de mi mamá y así, ¿no? Y me dijo, no lo regales, lo tienes. Y busqué aparte también así prédicas de anatema y pues, destruirlo, destruirlo, ¿no? Híjole, y empiezo a ver, tenía yo cartas de ángeles, libros de ángeles, ya saben, de la nueva era, un montón de cosas. Yo dije, ¿a qué hora tenía tantas cosas? Y cartas de ángeles que me habían costado, pues agarré todo eso. Son de las cosas que les digo, cuando empezamos a obedecer a Dios, Él empieza a limpiar tu casa. Y me empezó a ser muy claro con lo que me pedía. Ha sido tan claro. Yo a veces decía, ay, ¿y cómo es la voz de Dios? No, 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 es que Dios te lo pone muy claro. No hay duda de que no viene. Saqué todo, me acuerdo que agarré la bolsa y aparte vivimos en un departamento arriba y mis papás vienen abajo, ¿no? Entonces dije que mi mamá no se dé cuenta que voy a sacar todo, porque yo sé que mi mamá va a ir a sacar la Virgen de Guadalupe y de... O sea, yo saqué todo, 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 todo. Y fue cuando yo empecé a ver grandes cambios. Entonces, lo único que respeté fue unas cosas que son de mi esposo. Dije, pues es que no, o sea, ahí sí no puedo hasta que él no lo quiera hacer, ¿no? Pero saqué todo, y mis hijos ayudándome a sacar todo, ¿no? Porque les expliqué. Y mis hijos, sí, mamá. Y empezamos a ver cambios cuando mi esposo empieza a venir y se empieza a quedar en la casa. Pero él vino con, él tenía literalmente 3 chones, 2 calcetines y 2 playeras. Era todo lo que había en su maleta. Con eso estuvo más de un mes. Así, no iba por una garra, no iba por nada, por nada. Y vuelve a venir la pastora y el pastor. Vuelven a venir a la casa, mi esposo ya esta vez no salió. Y el pastor me dijo, ¿qué pasó? Le dije, pues aquí está. Y empezó a hacer cambios en la casa. La pastora vio, compró un comedor, unos cuadros y así, ¿no? Pero difícil, porque yo decía, bueno, está. Yo cumplía como esposa la comida, la ropa, todo, 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 pero él era una indiferencia terrible. O sea, era mis hijos, mis cosas, mi, dando órdenes en la casa, pero no agarraba y decía, o sea, vamos a volver tú y yo. Y cada que podía, me decía, yo no te amo. Yo no te amo. Y para mí era como la patada, ¿no? Yo decía, está bien. Entonces ya no, ahora después fue, tú nunca me has amado a mí. O sea, ya no era yo a ti, no. Tú a mí tampoco. Nunca luchaste por mí, nunca peleaste por mí. Tienes toda la razón. Yo nunca peleé por ti y nunca luché por ti. Y al contrario. Yo te pisé, cuando uno empieza a reconocer, porque a mí me impresionó mucho cuando leí, confiesen sus pecados unos a otros. No dice la palabra, ve y dile al sacerdote lo que estás haciendo, no, dice, confiesen sus pecados. A mí esa palabra me retumbó, entonces fue cuando yo empecé a decir, yo hice esto. Y yo empecé a decir a mi esposo, sí, sí, cierto, yo hablé mal, sí, sí, cierto. Porque empecé a entender, tuve revelación de la palabra. Porque en la palabra nunca dice, ve y confiésate con alguien, y que no, dice, confiesa, o sea, y aparte no dice, pide perdón, dice, confiesa al otro lo que hiciste. No le digas, oye, perdóname, no. ¿Sabes qué? Yo te hice esto, esto. Y el otro será si me quiere perdonar, pero yo te estoy confesando lo que hice. Entonces, una noche, aquí en el comedor, le empecé a decir a mi esposo,
y yo hice esto, y hice esto, hice esto, y yo en mi corazón de verdad nunca he esperado que él me diga, ah, yo, y te hice, no, él solamente se quedó callado y me dijo, gracias. Pero yo vi el cambio, yo empecé a ver el cambio en él. Y cada que puede me decía, Cristiana de Pacotilla y tus cristianos y tus no sé qué, así me dice, ¿no? Pero poco a poco empecé a ver el cambio, el cambio, el cambio, el cambio. Y de repente, de que se dormía en la recámara de mi hijo, ya se fue a la recámara conmigo. Ya empezamos a ver así. Pero no me decía, voy a volver, ¿no? Siempre era, voy a ver, voy a ver. Y cuando se sentía como acorralado, me decía, pero yo no he vuelto, ¿eh? No te creas que he vuelto. Y en julio de este año, pues hace una noche, se fue. Llegan a madrugada. Y yo le di las llaves de la casa. Le dije, aquí están las llaves de la casa. So, yo le dije, oye, volviste. No, aquí están las llaves de la casa, tú entres. Porque él es la cabeza de esta casa. Y yo empecé a darle su lugar. Pregúntale a papá. Porque el Señor me enseñó ese orden. Porque yo era mucho de que, tú no puedes tomar la decisión, la tomo yo. Y empecé a el Señor es la cabeza, mi esposo, y luego yo. Entonces dijo, oye mamá, no le preguntaron, oye mamá, ¿podemos ir acá? Pregúntale a papá. Entonces para él fue como, wow, ¿no? Como que ya empezó a ver a qué la importancia de su lugar, ¿no? Y desde que él se fue, cuando él se fue, mi hijo se quería sentar en su silla. Y a veces decía, no, ese lugar es de papá. Entonces decía, no, hijo, ese lugar es de papá. Y yo estaba tan segura esta vez que el Señor iba a tener el cambio, que el lugar de papá siempre poníamos los cinco lugares. Y mis hijos han dicho, esta señora está loca, ¿no? Y los cinco lugares, y Señor, a hoy estás tú aquí, porque tú eres la cabeza. Y no, o sea, yo no soy la que toma las decisiones, las toma mi esposo, pero tú, Señor, estás aquí. Y empezamos, además con mis hijos, empezamos a leer la palabra. Leer la palabra, de verdad, cuando la pastora nos dice lectura, explicación, aplicación y súplica, cambia tu vida. El leer la palabra, ¿cómo voy a conocer a Dios si no conozco sus caminos? ¿Cómo voy a saber qué promesas tiene para mí si no conozco la palabra? No hay otra. La palabra fue para mí lo que cambió mi vida. Y no nada más es leerla como cuento de Condorito, es leer la palabra, dejar que me confronte la palabra. Te va a doler, te va a arder, te va, sí, pero obedecer la palabra. Es cuando esa aplicación de la palabra en tu vida, que empiezas a tener revelación y que el Señor te dice, por aquí, por aquí, por aquí, es el cambio total. Entonces, esa madrugada que llegó mi esposo, llega y dice, ni siquiera hablar contigo, y dije, ay, ya va a empezar, hasta la boca seca. Así, no se puede. Y me dice, agarra el teléfono y le marca a su mamá, a mi suegra. Mamá, quiero que sepas que hoy tomé la decisión de regresar con Donna. No me dijo a mí, le dijo a su mamá. ¿No? Y él nunca tenía relación cercana con su mamá, nunca. Quiero que esto funcione. Y entonces le dijo a mi suegra, no sé qué le dijo a mi suegra, que bueno, hijito, cuídense mucho, ¿ok? Y volteó y me dijo, tiene que funcionar, Donatella. Y no por mis hijos, es por ti y por mí, pero primero por Dios. ¿Ok? Ok, amor, ok. Y empezamos a construir, y empezamos a construir. Se da un viaje para mí, que yo me tengo que ir a trabajar a cabo. Y yo tenía tanto temor de decirle, porque tenía que quedar con mis hijos ser toda una semana. Yo no sabía, ¿verdad?, de cómo decirle. Yo me tronaba los dedos y cuando le dije, me dijo, ¿por qué tienes tanto miedo de decirme? Yo necesito que me tengas confianza, que creas que puedes confiar en mí. Ok, entonces ya me fui, se queda con los hijos. Y ese tiempo con mis hijos, para mis hijos, fue súper sanador. Y dije, Señor, gracias, gracias, porque mis hijas pudieron decirle muchísimas cosas que ellos habían pasado cuando él se fue. Mi hijo fue como, él me escribió y me dijo, tú no sabes lo que es para mí este tiempo que me diste con mis hijos, porque uno como mamá es como la intermediaria. Pero ver sanar a mi hija y decirme, mamá, amo a mi papá tal como es. Lo amo como es, porque el Señor me enseñó que es mi papá. Y como sea, es mi papá. Y ver compartir a mi hijo con su papá y sentarse en la confianza, pero el Señor fue tan amoroso
que primero me dijo mi esposo, quiero volver a casa, y a los 15 días fue cuando yo me tengo que ir una semana. Se quedaron con su papá una semana. Y fue tan sanador para ellos. Para mí fue una semana en donde tenía un año sin dormir bien, porque ustedes saben, cuando el esposo se va, es mucha, son muchas cosas que pasas, muchas cosas. Para mí fue una semana en donde yo me recuperé, en donde no me preocupé por cocinar, por no, fue para como el Señor me dijo, aquí está, tú ve, trabaja, pero descansa, porque voy a trabajar con tu familia. Trabajó tan bonito en mi casa cuando yo regresé. Mi esposo había hecho cambios, había hecho cosas en casa, había limpiado cosas que tenía yo años pidiéndole que lo hiciera, ¿no? Y fue como, aquí está. Y ahora él le tocó irse. Él tiene ahí fuera una semana y las cosas fueron cambiando. Fue así como, sí tiene arranques muy fuertes porque su corazón todavía está con mucho dolor, pero el Señor me ha enseñado a... Mi esposo es muy hiriente, ¿no? Entonces, de repente se suelta y me dice cosas. ¡Ay, híjole! Que yo le podía rezar tres más, ¿no? O sea, decirle muchísimas cosas. Pero el Señor me ha enseñado a callar. A decir, no contestes. La venganza es mía. No contestes, la justicia es mía. Entonces, por ejemplo, anoche mi esposo me decía así, cosas de que tú me engañaste, tú. Porque eres muy celoso. Era muy celoso. Para la gloria de Dios, ya no. Entonces, así, ta, 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 me decía. Y en la mañana siguiente, era así como... Se la pensaba. Sí, y yo volteaba y decía, hola amor, buenos días. ¿Qué le pasa, no? Hubo una noche muy, muy, muy clara, la tengo, que me dijo hasta la despedida. Entonces yo me voy enojada y me voy a dormir al cuarto de mi hijo. Y estaba ahí y el señor me dijo, tú no tienes nada que hacer aquí, te vas a tu cama con tu esposo. Y yo decía, ay, no, señor, no, señor, yo sé que aquí me hago vueltas con mi hijo, pero el Espíritu Santo es tan, tan insistente cuando escuchamos, dijo, ve y abraza a tu esposo. Dice, señor, es que me acaba de decir cosas horribles, ve, abraza a tu esposo. Entonces, mi esposo estaba roncando con pierna suelta, entonces lo abrazo, volteé y me dice, ¿de dónde sacas el amor? Y yo, las lágrimas, y nos quedamos dormidos, y nos abrazamos y nos quedamos dormidos. Y entonces él se fue a Los Cabos esta semana, y el sábado me manda un video, un audio. Ay, Dios mío. Para mí fue como la cereza del pastel, porque me dijo, sí veo lo que he hecho. Sí lo veo y discúlpame. Y me decía que lo perdonara. En otra época había puesto, sí te perdono. Y yo lo único que le proponía es, yo no tengo nada que perdonarte porque yo no soy la que te va a perdonar. El Señor ya te perdonó. Te agradezco tus palabras y vamos a construir aquí para adelante. No es fácil porque estamos pasando mucho estrés porque tiene unos problemas con sus cuentas y fiscal. Porque el Señor cuando se encarga, se encarga. Se encarga y es con todo. Yo decía, Señor, que todos los trabajos de mi esposo sean. Y ahorita sus cuentas paradas, todo. Entonces, me ha estado enseñando. Señor, aleluya. Sí, es todo. Cuando el Señor restaura, restaura todo. Todo. Todo, todo y sin miedo. Y a mí antes me daba muchísimo miedo no saber qué seguía mañana. Y ahorita les puedo decir que no tengo miedo. No tengo miedo y decía a mi esposo el sábado, no va a pasar nada. Es que no va a pasar nada, mi amor. Dios es el dueño del oro y la plata. Así es. Así ¿Dónde es. Está nuestra fe? Puesta en él. Él va a abrir las puertas. No te... Y de verdad, ustedes preguntan, no me preocupa porque sé que no nos va a faltar nada. Ese año que él se fue, me decía... Otra cosa que aprendí es no pelearme por el dinero. Si me dice, te voy a depositar 3 pesos. Ok. Y él sabía que no alcanzaba con 3 pesos porque pues él vivía aquí siempre. Ok. Yo nunca peleé ni por si no ves a los hijos, si ves a los hijos, si voy a dar, si no voy a dar. Porque mi provisión no viene de mi esposo, mi provisión viene del Señor. Y nunca faltó. Nunca.
Y que el Señor fue muy claro, tú no te vas a pelear con tu esposo, porque yo tú les dije al principio, tú sabes con quién te casas, pero no sabes con quién te divorcias o con quién te separas. Y sacamos lo peor, y no nada más el esposo, nosotras, con esa lengua. Yo cuando entendí lo peligrosa que es la lengua, me asusto de ver, a mí, Donatella, me asusto de ver el monstruo en el que me convertí cuando me senté herida por mi esposo. Y esta es la década, hemos estado diciendo nosotros desde septiembre, ¿verdad? Que esta es la década de, bueno, mucho antes de la boca, pero ese es el año de las puertas, ¿verdad? Entonces con nuestra boca abrimos puertas. Y para poder terminar, Donatel, me gustaría saber si tú tienes una palabra para todas las mujeres que te están viendo, todos los varones que te están viendo, porque hemos dicho siempre que todo pródigo regresa a casa. Todo. ¿Qué palabras pueden salir de tu corazón hacia cada persona que les pueda ayudar a seguir parados en la brecha y esperar la promesa de la restauración tal y como el Señor te la dio a ti? Yo lo único que les puedo decir es, para Dios no hay imposibles. El pródigo sí regresa a casa, pero si nosotros no estamos listas, yo tuve 3 oportunidades, mi esposo volvió las 3 veces, y esta última vez fue cuando ya no hubo duda en mi corazón de que el Señor tenía el control. No, Dios no necesita ayuda. Dios lo que necesita es que tú y yo entreguemos nuestro corazón, realmente entreguemos nuestro corazón, desentronemos al esposo, desentronemos el dinero, desentronemos a esos diosecitos que tenemos, y que hoy el Señor nos revista de su bendición y que nosotros aceptemos el amor incondicional del Padre. Para mí lo más importante en todo esto fue el amor incondicional, conocer el amor incondicional. Porque cuando pude conocer la comunión con Él, fue cuando mi corazón comenzó a restaurarse, cuando conocí el amor incondicional del Padre. Entonces, no te canses de orar, no le creas al mundo, porque todos te van a venir a decir, estás muy joven, estás muy guapo, estás muy bonita, puedes rehacer tu vida. Mi papá tiene una frase muy cierta. Te vas con otro diablo, pero es el mismo infierno, porque el infierno lo traes tú. Entonces, hay que sanar nosotros, y de verdad, yo cuando leí en Operación Vida Sólida y que estoy en el discipulado que estoy llevando de consejería bíblica, cuando sana el codependiente, sana el enfermo. Y es, pero de verdad, es literal. Yo empecé Operación Vida Sólida en febrero, pastora, en febrero, y hoy estamos a fin de año, y la situación de mi vida ha sido otra. A mí hace un año me hubieran dicho, tu esposo volverá a casa. Si yo les enseñara el mensaje que me acaba de enviar, que me dice, te amo con toda mi alma, eres mi vida y te extraño, yo jamás lo hubiera pensado que de la boca de mi esposo volviera a salir mi vida, quiero, te amo. Sí. Para mí es como, porque yo me acuerdo esa noche que le dije, Señor, yo quiero escuchar de la boca de mi esposo una vez más el te amo. Y ahora cada que me escribe me pone, mi vida, te amo. Un año después. Amén. Eso es solo para la gloria de Dios. Amén. Mis amores, yo quisiera que ustedes volvieran a ver este testimonio, regrésenlo, hagan sus anotes, fíjense muy bien todo lo que ha dicho Donatella para cada uno de ustedes, porque la verdad, yo les he dicho una y otra vez, el pródigo está buscando amor incondicional. Sí. Y les hemos dicho en sanidad, el adicto no sana hasta que el adicto no cambia, hasta que el codependiente no sana. Como dice la pastora, cabal, cabal. No sana hasta que nosotros, los codependientes, no sanamos. Y de verdad, y nuestros hijos, cuidado, porque nuestros hijos se ven codependientes. Y cuando mis hijos han ido sanando su codependencia, mi familia, hoy se los puedo decir que vamos, gloria a Dios, para la honra del Señor, para servir al Señor, porque es su promesa. Amén. Pues nosotros queremos darle las gracias a cada uno de ustedes por haber estado con nosotros en este maratón navideño, en este testimonio. Donatella, tú ya sabes, cuando
Cuando Londo esté listo, tú sabes, aquí estamos nosotros, estamos aquí para poder darle 12 sesiones completamente a ningún costo de ustedes, para poder apoyarles, estar con ustedes en su proceso de restauración, pero es al tiempo de Dios, cuando sí. Él, ustedes ya saben cómo conectarse con nosotros, cómo decir, ya estamos dispuestos a comenzar, aquí estamos nosotros para servirles a cada uno de ustedes. Y si ustedes están interesados en tomar Operación Vidas Sólidas, ahí por sí hay que morir en internet, sí. Y es un discipulado, es una disciplina, sí. Pero esto viene a traerte cambios, es solamente 4 semanitas es, el primer nivel 4 semanitas, pero lo que viene siendo el efecto dura el resto de tu vida, y eso te sirve a ti para recibir ese amor incondicional. Mis amores, feliz Navidad, Donatella. Igualmente, pastora. Un abrazo grande, y a ver qué momento nos vamos, arrancamos otra vez para allá, sí. Para darles un abrazo a cada uno de ustedes. Mis amores, esperamos verlos aquí en el próximo testimonio. Feliz Navidad. Dios me los bendiga y estamos en contacto. Bendiciones. Bendiciones a todos.